Él va a ser del color que la mayoría tiene. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que toque batería o fume marihuana? Ella se fue. Pasó el tiempo. El niño dejó de venir a tocar batería. Yo le dije, ¿qué te pasa? No, no, mami, no quiere. Amén. Porque lo más terrible es la gente querer oír la instrucción. Pasó el tiempo. Se fueron a Estados Unidos. Y hace 2 semanas, alguien visitó mi casa. Y me dice, ¿usted se recuerda lo que usted dijo a fulano de tal, al niño? Estoy hablando de un niño de 12, 13, 14 años. Y yo, sí. Me dice, vive en la calle. Va donde su mamá a veces, un día así. Está así, parece un cadáver. Todo lo de él es crack, droga. Eso es terrible. Embarazó una muchacha y tuvieron que sacarle el niño o hacerle abortar a la muchacha para que no tuviera el hijo de ese muchacho. Y lo di que perdió la barriga. Óigame bien. Todo eso. Y yo me dije, Dios de los cielos. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén. Aún hasta el consejo mal sano, aún el consejo que esté equivocado, busque lo mejor de eso y no lo rechace por completo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está ese niño perdido. Por una madre que dijo que la mentalidad de Dios allá en Estados Unidos es diferente. O sea, que Dios aquí de una manera y allá de otra. Ay, gloria a Dios. La dependencia de lo que está en las redes sociales, la dependencia de lo que la gente dice. Usted ve a los cristianos, hermano, mire, dependiendo de la aprobación del otro, de buscando el reconocimiento del otro. Cuando usted dice que usted le pertenece a Dios. La Biblia dice que un soldado no milita en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Te estoy oyendo? Dice, si tú fuiste llamado por Dios, tu actitud tiene que ser diferente. Tú tienes que depender de la aprobación de Dios. Y Barak tenía su nombre, marcaba que iba a ser esplendor, que iba a resplandecer, que iba a ser brillo. Pero su actitud opacó su brillo. Y hay gente opacando tu resplandor. Hay gente opacando tu propósito. ¿Estás entendiendo? Hay gente opacando tu destino. Otro opacándolo con lo que dicen, con lo que desaprueban de ti. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? El brillo, el resplandor de tu vida se opaca por la dependencia hacia otros. Esa dependencia hacia lo que el otro debe de decir o aprobar. Usted se imagina si yo estuviera dependiendo de la aprobación de la gente para yo predicar. No estuviera predicando porque nadie, nadie nunca ha aprobado mi prédica. Mi mujer es la única fan mía. Y los hijos míos, yo no sé si es por obligación. A mí lo que me interesa es cumplir con el propósito de Dios. Amén. Toco mal hablado, no se habla bien, pero quiero cumplir eso. El que filtre las palabras. Aló. Amén. Barak necesitaba resplandecer. Dios quería marcar, porque todo el mundo respetaba a Débora. Todo el mundo buscaba a Débora. Débora era la jueza, la reina de ese pueblo. Y siempre buscaban a Débora porque Débora tenía una marca. Débora era una mujer segura. Débora era una mujer determinada. Débora era una mujer que peleaba su bendición. Débora era una mujer que buscaba que las cosas en su vida se cumplieran. Pero Barak, que estaba destinado a brillar y a resplandecer, no. Estaba dependiendo mucho de la gloria del otro. Y hay gente que está dependiendo de la gloria del otro. Yo quiero ser como fulano. Yo quiero llegar a fulano de tal. La gente iba dependiendo de la gloria del otro. Y Barak dependía de la gloria de Débora. Tú no puedes estar dependiendo de la oración del otro. Yo predicaba hace varios miércoles sobre la dependencia hacia la gente. Y yo decía que Bartimeo recibió su vista porque no dependió de nadie. Y yo decía que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado dependiendo del otro orando por uno. A mí no, yo no dependo de la oración de nadie.
mil para el Señor, mira al pastor, bendice, ayuda, pero yo con un liazo y su madre, que así no es que yo lo voy a pedir, porque el Dios lo tengo yo. El Dios lo tengo yo. Nosotros vivimos dependiendo del otro, y el otro lo que está haciendo una oración es conforme a su desierto, y su desierto es el que tiene el aire acondicionado, ya se no. Despensa llena. Señor, bendice al hermano fulano, tú sabes, ayúdalo. Amén. Me voy, me acuesto, y el hermanito allá en un silicio pasando trabajo, vuelto loco, desesperado, con todas las puertas cerradas y hasta el aire acondicionado dañado. Yo no puedo estar dependiendo de alguien que está en la tierra prometida. Yo tengo que pelear mi propia bendición. Yo soy el que estoy sintiendo el desierto, yo soy el que estoy padeciendo. ¿Te imaginas? Bartimeo, hijo de David, él era el que estaba ciego. ¿Te imaginas? Llámame a Jesús, por favor. Llámame a Jesús, Jesús. No, hay mucha gente, ¿no? Él no escucha, ¿no? No, él dijo, no, si yo me pongo a depender del otro, me voy a seguir ciego. Yo tengo que cambiar esto. Y él habló conforme a su necesidad. Dile que está a tu lado. Ora conforme a tu necesidad. Ora conforme. Dependiendo de la oración del otro. No. Esta gente que le dijeron a Bartimeo, cállate. Yo soy el que estoy ciego, tú estás viendo. Yo voy a pelear mi bendición. Yo voy a arrebatar lo que es mío. ¿Aló? Gente esperando que otro pelee su batalla. Gente dependiendo de la gloria del otro. ¡Ah! Tú ves a Jocelyn y a Liceló y a quién más, y clamando por ti, y tú lo ves como que a veces eleva la voz, pero espérate, a tu clamor tú, que salga del corazón de esa piedra ahí, que sale de ahí lo que tú estás padeciendo. Gloria a Dios. Amén. Alaba. Amén. Jocelyn tiene a Pablo que le resuelve, y Liceló a Guderian. A ti que te resuelva Jehová, resuelve tú. Amén. Alaba, pues. ¿Qué significaba Sisara, el rey enemigo al cual tenía que batallar y romper Barak? ¿Qué significaba Sisara? Y dice la Biblia que Sisara significaba adversario. Óigame bien. Dice que era el adversario, oiga esto, para cambiar. Dice que cuando este adversario estaba ahí, Barak tenía que ir a pelear con este hombre. Tenía que pelear con esta adversidad, porque esta adversidad no era para destruirlo, era para cambiarlo de posición. Sé que hay adversidades que vienen en tu vida que otro no puede pelear tu guerra, porque eso es que va a cambiar de posición en tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere irte al cambio? Tú o el otro. Tú. Pelea tú tus batallas. Y él no quería entender eso, que el resplandor le iba a ser dado cuando él enfrentara su adversidad. Pero él quería que Débora peleara en su adversidad. ¿Tú sabes también qué significaba Sisara? Es aquella adversidad para mostrar tu capacidad. Es la que tu adversidad para cambiar. Es tu adversidad para prepararte. Y es tu adversidad para despertarte. Hay adversidades que vienen en tu vida para sacarte del lugar de confort. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hay adversidades que vienen a tu vida para cambiar lo que está tú estás viviendo, cambiar tu escenario. Sin esa adversidad, las cosas no van a ser diferentes. Tú quieres que las cosas sean diferentes, pero sin adversidad. Aleluya. Sin presión, sin problema. Qué bonito es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es. Qué bonito es alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema. Qué cosa buena. Así, mire, los gloria a Dios salen automático. Pero aleluya, hasta se te escapan. Se zafan. Pero la adversidad, esa adversidad no la puede pelear otro. Por eso Débora le dijo, mira, si voy yo, esa gloria no será tuya.
esa gloria será mía. Porque yo soy el que voy a ir a pelear. Si tú no vas y enfrentas esa adversidad que te va a cambiar de posición. ¿Aló? Esa posición, esa adversidad que te va a preparar para lo que tú necesites en la vida. Esa adversidad que va a hacer que tú prosperes. Si tú no la enfrentas, la voy a enfrentar yo. Pero la gloria es mía. Gloria a Dios. Hay gente que está obteniendo tu gloria porque está peleando tus batallas. Hay gente que está obteniendo tu gloria porque está peleando tu batalla. Pero acá fulano vino ahora y mira cómo Dios está viendo los cielos. Sí, porque él comenzó a pelear lo tuyo. Gloria a Dios. Y Dios es justo. El que toca. Y el que llama. Y el que busca. Eso es así. Lo que tú siembras, ¿qué dice? Cosecha. Cosecha. Muchas adversidades vienen para despertar. Había un lugar que había que reunirse allí con Sisara para pelear. Se llamaba Sedes. Y ese lugar significa su santuario para entresacar lo bueno de lo malo. Era en ese lugar donde iba a ser entresacado con quien Dios estaba y con quien no. Y hay situaciones en tu vida donde tú tienes que ir a ese lugar, donde allí es que se va a ver la diferencia de quién tú eres. Hay gente que está esperando que el otro sepa quién tú eres, cuando tú nunca has llegado al lugar donde se va a entresacar y se va a demostrar quién tú eres. ¿Usted está oyendo? Amén. Y tú no puedes correrle a situaciones que vienen a tu vida, porque allí es que se va a demostrar. Usted no puede saber cuánto vale su esposo si nunca ha habido una adversidad. Usted no puede saber cuánto vale su esposa si no ha llegado un momento difícil. Esa mujer se ha mantenido ahí con usted. Usted no puede entender eso. Las grandes valores en la gente se muestra en medio de una prueba. ¿Usted está oyendo? Amén. En medio de una prueba. En medio de una situación difícil. Es allí donde se sabe cuánto vale esa esposa, cuánto vale ese esposo, cómo se enfrentan las situaciones, cómo estuvo ahí a mi lado. La gente no quiere enfermarse. Gloria a Dios muchas veces por esa enfermedad que llegó. Porque ahí fue que tú viste si ese hombre sabe hacer una sopa. Gloria y te añoña en medio de esa enfermedad. ¿Tú me estás entendiendo? Gloria a Dios. Y ahí en medio de esa crisis, cuando tú sabes que una gente está contigo, que tú puedes contar con